bienvenidos al canal de Dibujitos. Hoy les traigo un video de divisiones y también les enseñaré 3 tips para aprender más rápido las divisiones y trabajos escolares. Así que, sin más, comencemos. Bueno, amiguitos, el primer tip que yo les puedo dar es de que nos tenemos que saber muy bien las tablas. Obviamente, a todos se nos puede dificultar un poquito. Y si se les dificulta a algunos y quieren repasarles, les dejo mi video de las tablas en la descripción. Así que, sin más dilación, vamos con el segundo tip. Bueno, amiguitos, les voy a dar unos ejercicios para que entendamos mejor los de un dígito afuera, 2 adentro o 1 adentro y otro afuera. Bueno, amiguitos, vamos con el primer ejercicio de un dígito afuera y uno adentro. Como vieron, aquí está solo un 2 afuera y solo un 8 adentro. Y no tenemos que pedirle prestado a otro número, así que simplemente vamos a multiplicar 2 por ¿cuál número que nos dé 8? Sí, güitos, es 4. Así que 2 por 4 es 8 y restamos y nos da como resultado 0. Y ahí se acaba nuestra división. Bueno, güitos, ahora vamos a hacer todo lo contrario y va a ser de un dígito afuera y 2 adentro. Esta es un poco difícil, esta se parece difícil primero, pero si checan, aquí si tienen el número de adentro, el número de afuera es más pequeño que este adentro. Así que no le va a tener que pedir a este número. Así que vamos, es que el segundo, vamos a multiplicar, ¿qué número hemos multiplicado por 2? Nos da 4 y con esto es 2. Así que vamos a poner aquí el 4 y nos da como resultado 0. Bajamos este 4 y otra vez ponemos aquí el 2 y restamos. Nos da como resultado 0 y ahí se acabaría nuestra división. Y no tuvimos que pedirle prestado el 4. Y esa es una división con un número, un dígito afuera y 2 adentro. Y bueno, amiguitos, espero que estos ejemplos le hayan ayudado a todos sus trabajos escolares en la primaria, secundaria. Estos son conceptos básicos que cualquier persona pueda aprender para sus trabajos, obviamente. Espero que este video les haya gustado mucho y pónganme en los comentarios, díganme si les ayudó o una duda para que se las conteste, que yo estaré encantada de leerse. Y recuerden darle like, suscribirse en el botón rojo y activar la campanita que les avisa si yo subo un video nuevo. Así que los quiero mucho y hasta la próxima.